Han trascendido nuevos nombres hoy de la investigación bautizada como los papeles de Pandora. Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía offshore en las Islas Vírgenes, una compañía opaca en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en otra investigación anterior, en los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo, que según esos papeles llevaron casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década. Hinton está el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Aquí se dedican a bucear entre millones de papeles y ahora más que nunca. Los de Pandora son casi 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años. Un tsunami casi de documentos offshore. Por ejemplo, se usó inteligencia artificial para intentar agrupar documentos. Con nombres de personajes conocidísimos, políticos, millonarios. Esta mansión en Francia, con un cine y 2 piscinas, la compraron compañías opacas. Los papeles revelan que detrás está el primer ministro checo. Es todo un sistema que opera paralelamente al sistema económico oficial, pero que beneficia solamente a los más ricos y poderosos. Tenemos quizás peores hospitales, quizás peor educación, porque hay menos impuestos ingresando a las arcas públicas. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron, se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. Esta filtración es mucho mayor. Varios países, incluida España, prometen investigaciones y quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia. Y saber quién está detrás de todas estas compañías en paraísos fiscales. Van de una punta a otra del planeta, de las Islas Vírgenes Británicas a Dakota del Sur. Ahora sabemos que aquí esconden sus fortunas personas acusadas de fraude o abusos en sus países.